escucha, escucha, escucha. Él dice, eres Dios de todo el mundo. Sí. Pero escucha. Bendito el Señor, Dios de Israel. Explica. Cuando yo lo acepto, creo que uno es malo. Yo lo mismo. No, no, pero hermano. Mira, mira, hermano. La pregunta es, ¿en la Biblia aquí está diciendo que Dios es Dios de todo el mundo o solamente Israel? Ok, vamos a escuchar otra vez. Mira, hermano. Ese verso está diciendo, ¿Dios es Dios de todo el mundo o Israel? Israel. Y mira, estos son Israel aquí. Estos son los gente hoy que es Israel. ¡Aleluya! Porque mira, hoy en día dice, nosotros somos mexicanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, pero aquí dice, esa es su raza aquí. Las 12 tribus de Israel hoy. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien. ¿Tiene pregunta? No, no, nomás me estaba explicando algo al muchacho. Ok, ¿tú piensas en Dios? Sí, claro. Ok, claro. Ok, give me that in First Corinthians. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ok, ¿cómo tú te llamas? Roberto. Roberto, ya, yeah, honey. Okay. Mucho gusto. 3:16? Yeah, give me that. First John 3. Primer Corintios 3:16. ¿No sabes que sois el templo de Dios? Mira, nosotros cuerpo es el templo de Dios, ¿sí o no? Sí es. Ok. ¿Y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, ¡aleluya!, Dios destruirá a él. ¿Amén? Amén. ¿Por qué tú estás fumando cigarrillo, hermano? Quita eso, bro. Tú eres mi hermano. Eso no está bueno para tu cuerpo, bro. Así es. Mira, si tú vas para la corte fumando cigarrillo, ¿tú puedes hacer eso? Su cuerpo es más importante de la corte. Quita eso, bro. No fuma eso, hermano. ¿Sí o no? No fuma eso. Porque tú... Quítalo, tíralo. No lo fuma. Porque mira, si tú quieres ser un cristiano y si tú quieres un, para parecer tú amas a Dios, tú tienes que hacer las cosas que Él dice, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, su cuerpo es el templo. Así es. ¿Por qué tú estás destruyendo su templo? ¡Dale luz! Y él lo ha tratado y creo que lo va a lograr. Pero no es rápido. Para yo tomar una decisión... Pero, chequea esto. Para tirar eso es fácil. Sí. Es solamente uno. Sí. Porque tú no tiras. Yo no sé si usted lo va a tirar, pero aquí no. Tíralo ahí. Tíralo ahí, go ahead, brother. Aquí. Yeah, aquí, go ahead. There you go. Give that brother clap. There you go. Eso está bueno. Gracias a Dios por eso. Así es. Porque tú eres mi hermano. Y si somos hermanos, tienes que decir la verdad. Que mira Leviticus 19. Vamos a escuchar. Porque la iglesia dice, no dice nada. Déjalo quieto. Pero mira, él está fumando cigarrillo. Eso no está bueno para el cuerpo. Mira, no dice nada. No, no puede hacer eso. Para ser una nación de un pueblo fuerte, tiene que decir la verdad para ayudar a nosotros, ¿sí o no? Claro. Ok, watch this. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Sí? Si yo estás diciendo, tú eres mi hermano, tú eres, no me importa, sigue fumando. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros somos hermanos. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo estaba diciendo, mira, tira eso. Porque nosotros somos aquí, es un sitio santo. Porque tenemos la Biblia abierta, estamos enseñando la Biblia. So, este sitio aquí es santo. No puedes hacer fumando. Mira, si tú vas para el corte, si tú vas para la iglesia ahí, tú vas a fumar cigarrillo. No, right? No. No, pero cuando nosotros estamos aquí, no hace eso también. Lo mismo es como si fuera un templo. Exactamente. Give me Deuteronomy 7:6. Vamos a enseñar algo. Porque nosotros estamos aquí para enseñar a nuestra gente que ellos son en la Biblia. Mira, checa esto, hermano.
Este es el problema de la iglesia. Estos nombres aquí, ellos dicen nosotros somos, mira, los indios de México, ¿vale? Mexicanos, aztecas, ¿sí o no? Pero eso está en la Biblia, ¿sí o no? Esa palabra, azteca, está ahí. ¿La Biblia no? No. Por ejemplo, mi papá, él es de Puerto Rico, boricua, hasta la muerte, pero esa palabra no está ahí. So, este nombre era el nombre que los conquistadores lo dieron. Pero estos son los nombres, Dios lo dieron nosotros. Porque cuando tú abres la Biblia, tú vas a buscar Isaacar, Efraín, esa palabra existe. Y para saber eso, tenemos que hacer algo también. Aquí mira. Deuteronomio 7 y 6. Porque tú eres pueblo santo. Mira. Él dice, ¿qué? ¿Tú eres un pueblo qué? Santo. Y mira, fumando cigarrillo, borrachando, eso no es santo. Eso no es santo. Él dice, mira, nosotros somos un pueblo santo. Mira, la gente que está aquí es un pueblo santo. Así es, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Nosotros somos un gente especial. Dale luz. Y para hacer un gente especial, tiene que hacer las cosas que dice aquí, porque lo ley es especial. Así es. Mira, para tener un barba es una ley especial, para un gente especial. Tú tienes barba, déjalo ahí, no te afecta. Tú no tienes que tenerlo muy largo si tú no quieres. Mira, como él. Él no tiene barba largo. Él tiene ahí, mira, aquí, mira, él tiene un barba fuerte ahí. Pero tiene que tener la barba porque es una ley de Dios. En las leyes son santos. Así es. Hold on real quick. Go to Romans 7. Vamos, señor. Porque la Biblia dice en la iglesia, oh, nosotros no tenemos que guardar los mandamientos. Solamente gracia. Ok, yo puedo matar. Oh, no. Ok, so hay mandamiento. Toda iglesia dice que no debemos matar ni robar. Yeah. Toda iglesia dice eso. ¿Dice qué? No robarás ni matarás. Exacto, porque es un mandamiento. Si tenemos que guardar dos mandamientos, tienes que guardar todos los mandamientos. Ah, es un mandamiento, pero es que uno, el ser humano, se va por el lado malo. Right, go ahead. Romanos 7 y 7. ¿Qué diríamos? 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Mira, la ley es santa. Y el mandamiento santo. El mandamiento es santo. Justo y bueno. Justo y bueno. Para tener barba es justo y bueno. No, no matando a su gente es justo y bueno. Sorry, brother. No comiendo el lechón es justo y bueno. ¿Ok? Vemos, la ley es santo. Now go back. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mira, Dios dice, Moisés está diciendo que toda la gente que están aquí son sobre toda la gente en la tierra. Nosotros somos gente especiales, más que toda la gente que está aquí en la tierra. Pero la iglesia dice, todos son hijos de Dios, ¿sí o no? Pero la Biblia no está diciendo eso. Mira, la Biblia dice que Dios, Él es Dios de solamente esta gente aquí. Dame Lucas. Yo voy a enseñar. 9 testamentos. Nueve testamentos. ¿Tú sabes Lucas? Lucas. No, te cuento mi historia. Pero Lucas es 9 testamentos. Nuevo testamento. Nosotros, nuestro padre, yo estoy estudiando escuela de monjitas, ¿no? Siempre predicamos la palabra de Dios, nada más que ya cuando crece, ya el ser humano como yo somos nosotros, nos vamos por el camino del mal en lugar de seguir por el camino del bien. Yo era un alcohólico, yo tengo del diario, tiene 6 años. 5 años que ya lo tengo. Pero es que todo es cosa de uno y pedirle mucho a Dios para que no
Él te pregunta, ¿Dios es Dios de todo el mundo? ¿Dios, él es Dios de todo el mundo? ¿O solamente? Sí. No, de todo. ¿De todo? Ok. Ok. Escucha esto. Explícame esto. Lucas 1 y 68. Bendito el Señor, Dios de Israel. Explica eso. Explica eso. ¿Qué le está diciendo ahí? Escucha. Él dice, él es Dios de todo el mundo, ¿sí? Pero escucha. Bendito el Señor, Dios de Israel. Explica. Después de tantos años, cuando yo hacía creo que uno es malo, yo lo veo mejor. No, pero hermano, mira, hermano, la pregunta es, ¿en la Biblia aquí está diciendo que Dios es Dios de todo el mundo o solamente Israel? Ok, vamos a escuchar otra vez. Mira, hermano, ese verso está diciendo Dios es Dios de todo el mundo o Israel. Israel. Y mira, estos son Israel aquí. Así es. Estos son la gente hoy que es Israel. Dale luz. Porque mira, hoy en día dice, nosotros somos mexicanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, pero aquí dice, esa es su raza aquí. Las 12 tribus de Israel hoy. ¿Y por qué dice hoy? Porque cambiaron los nombres de nosotros. Sobre la iglesia dice, Dios es Dios de todo el mundo. Pero la Biblia dice, él es el Dios de solamente Israel. Así es. No es todo el mundo. Aleluya. Y ese es el problema, porque ¿cómo tú vas a leer la Biblia y tú no sabes su raza? Y está hablando de que una nación que son especial de Dios. Mira, los gringos que están en Israel hoy, ellos no son la gente de Dios. Los gente de Dios son destruidos hoy. Y son, están en cualquiera, dice, cuatro esquinas. Estamos en las cuatro esquinas de la tierra. Así es. Nosotros no estamos ahí. Por eso nosotros estamos aquí en México. Porque Isaacar está en México. Isaacar no está en Israel. Tú eres de tribu de Isaacar. Así es. Tú eres de la nación de Israel que está en la Biblia. No está la nación que está ahí hoy. La nación que está en la Biblia. Porque la nación que está en la Biblia son destruidos. Ellos no saben hoy en día quiénes son. Pero cuando el Espíritu Santo viene para atrás, va a enseñar eso. Give me John 14:26. John 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira, él dice que Espíritu Santo en la última día, vamos a enseñar que la gente que se llama latino, ellos no son latinos más nada. Así ellos es. Son de la tribu de Isaacar. Así el es. Tribu de Zabulón, el tribu de Aser, así el es. Tribu de Isaacar. Así es. Nosotros no podemos decir, mira, yo soy puertorriqueño. No hay ningún puerta que dice puertorriqueño. Tú no puedes decir, mira, yo soy mexicano. No hay ningún puerta que dice mexicano. Hay un puerta que dice Isaacar. Así es. Hay un puerta que dice Judá, Benjamín, Leví. Esa es la puerta que nosotros tenemos que entrar. Que dice su tribu. Yo he enseñado y después de eso yo voy a tener otro maestro. Give me Revelation. Apocalipsis, mira, 21 y 12. Mira, la iglesia aquí dice puerta santa. Puerta santa, eso es un puerta, sí o no. Pero mira que dice la Biblia. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Cuánto? 12 puertas. Pero esa iglesia es, así dice, puerta santa. Ok, pero la Biblia dice 12 puertas. Eso es porque dice, hombre dice mentira. Pero Dios nunca. Tenemos que leer que dice la Biblia. Sigue. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles.
cada puerta a un ángel. A un ángel. Mira. Y nombres inscritos que son de los 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas puertas hay en el reino de Dios? 12. Porque mira, 12 puertas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Así es! ¡Aleluya! 12 puertas para 12 ángeles, para 12 tribus de Israel. ¡Así es! Pero esa puerta ahí, ¿eso no es puerta de Dios? Eso dice puerta santa. ¿De qué tribu? ¿De qué tribu? Yo no sé ningún tribu ahí. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque ese es un legión de hombres. ¡Así es! Porque ese es la legión de Dios. Aleluya. Esa es la diferencia. ¿Ok? What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord.